Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Matemáticas discreta y combinatoria, tercera edición del profesor Ralph Grimaldi. Capítulo 2, Fundamentos de lógica. Capítulo 2.1, conectivas básicas y tablas de verdad. Ejercicio 2.1, solución del problema número 3. Sean P y Q dos proposiciones primitivas, para las que la implicación P implica Q es falsa. Determine los valores de verdad de estas cuatro proposiciones compuestas. Para resolver el ejercicio voy a necesitar las tablas de verdad de la conjunción, de la disyunción y de la implicación. Hagamos primero la tabla para la conjunción. Aquí tiene la proposición primitiva P, la proposición primitiva Q y aquí la proposición compuesta con la conjunción, con este conector lógico, y vamos a tomar el símbolo 1 para cuando es verdadera y el símbolo 0 cuando es falsa, y escribimos falso, falso, verdadero y verdadero. Lo hago así para seguir con el espíritu del libro de Grimaldi, porque yo estoy resolviendo ejercicios de ese libro. Bueno, aquí es falso, verdadero, falso y verdadero. Y ahí están las cuatro combinaciones posibles de estos dos elementos. La conjunción es verdadera cuando ambas proposiciones primitivas son verdaderas. En los otros casos es falso. Ahora hagamos la tabla de verdad para la disyunción. P o Q. Este es el conector lógico de la disyunción. Y aquí falso, falso, verdadero, verdadero. Falso, verdad, falso, verdad. La disyunción es verdadera si alguna de las proposiciones primitivas es verdadera. Entonces va a ser verdadera aquí, aquí y aquí. Y falsa acá. Escribamos la tabla de verdad para la implicación. P implica Q. Falso, falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Que una falsedad implique una falsedad es verdadero. Que una falsedad implique una verdad es verdadero. Que una verdad implique una falsedad es falso. Que una verdad implique una verdad es, tiene valor de verdad, verdadero. Listo, ahí tengo las tablas de verdad. Y aquí el enunciado del problema dice que sean P y Q proposiciones primitivas para las que la implicación P implica Q es falsa. O sea, esta de la tercera fila. Cuando P es verdadera y Q es falsa. Y los valores de verdad de la negación de P, la negación de una verdad es una falsedad. Y también necesitamos la negación de Q. La negación de algo falso es algo verdadero. Y ahora demos los valores de verdad de estas proposiciones compuestas. P y Q. P tiene valor de verdad verdadero y Q valor de verdad falso. Y de acuerdo con la tabla de la conjunción, esto es falso. Ahora en el apartado E se tiene la proposición compuesta, no P o Q. El valor de verdad de la negación de P es falso. Y el de Q también es falso. Y en la tabla de verdad, aquí en la disyunción,
falso, falso, es falso. La proposición en C. Q implica P. Q tiene valor de verdad, falso. Y P valor de verdad, verdadero. Y una falsedad implica una verdad, es verdadero, tiene valor de verdad, verdadero. Por último, deduzcamos el valor de verdad de la proposición compuesta del apartado D. Ahí se tiene, no Q implica no P. El valor de verdad de la negación de Q es verdadero. Aquí debería haber puesto era un 1, que son los símbolos que emplea Grimaldi, porque él hace énfasis en su libro en ejercicios sobre programación. Bueno, entonces la negación de Q es verdadera y la negación de P es falsa. Y que una verdad implique una falsedad, de acuerdo con la tabla de verdad, eso es falso. De esta manera concluye la solución de este problema. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.